Estamos en España, hubo un incendio, salvamos a un sujeto, y ahora queremos trabajar de bomberos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué de qué? Vamos a trabajar, ¿no? ¿Trabajar de qué? Pues obviamente de bomberos, apagar incendios y salvar gente. ¿Tú crees que hay incendios todos los días? ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vayan a su casa, y cuando se les necesite, los llamaremos. Bueno. Primo, yo sé que eres muy rebelde, muy fiero, y toda la cosa. ¿Pero era necesario que llegues a la casa con el traje puesto? Sí, primo, quiero que Ángela me vea con el traje. Primo, se va a armar un desmadre. Pues que se arme, no vengo escapando de una acosadora loca por más de 10 meses, para ser controlado por otra. Achú. Salud. ¿Te gusta mi traje, Emma? Ángela. ¿Por qué de la nada está haciendo tanto calor? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Ángela. ¿Por qué carajos quieres arriesgar tu vida? Siendo un maldito bombero. A la miércoles. ¿Qué te pasa? Híjole, güey, ahora sí se vino la atribulación. Ángela, cálmate, no me va a pasar nada. ¿Renuncia? Sí, sí, Ángela, güey, vamos a renunciar. No. Ángela, no vamos a renunciar. ¿Quién te crees que eres? Hasta pareces mi esposa. ¿Qué parezco qué? Dije que hasta pareces mi esposa. Ah. Ángela. Primo, te admiro, si sabes cómo hacer que las morras cambien de humor al toque. ¿Qué? Si yo no hice nada. Ángela. Ángela, ¿estás ahí? Se volvió a quedar paralizada. Al rato despierta. Hey, niño, deja de jugar ese juego. Mamá, por Dios, déjame, no ves que voy perdiendo. Si bien dicen que esos juegos son del diablo. ¡Ay, perdí a la estúpida televisión! ¡Hala, me cargue el televisor! ¡Ay, está echando humor! ¡Uf, menos mal, ya pasó! ¡Ja, ja, ja! Pensé que iba a explotar. Y entonces me dijo apágame las llamas, y que le digo, claro, ¿dónde es el incendio? Y me dice en mi corazón, papito. Uy, 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 uy. Hostias. Ey, bomberos, se acaba de liar, en una casa, hay fuego y destrucción. Primo, ¿qué haces? Esperando que ocurra algún incendio, o desgracia, para ir a salvar gente. Primo, ¿no te parece mala onda que estés esperando que pase algo malo? Vaya, primo, tienes razón, la verdad que desear que pasen cosas malas, es una mala actitud. Los necesitamos. Sí. Muy bien, muchachos, ¿están listos para su primer trabajo? Sí, señor, vamos rápido. Espera, échate un vaso de agua antes. Ah, ¿y por qué? Vamos a ir al fuego destructor, será mejor que vayamos refrescados. Bueno, tienes razón. Bueno, ya tomamos agua, ahora sí vámonos. Espera. ¿Otra vez? Nos tomaremos una foto. ¿Una foto para qué? Tenemos que tomarnos una foto, podría ser la última foto de nuestra vida. Listo, va para Instagram. Oigan, podrían estar personas en peligro. Si ya termino de promocionar el Instagram del creador del canal, ¿podemos irnos ya? Bueno, pero antes nos echamos una oración. ¿Oración? Sí, no podemos ir a un incendio sin encomendarnos a nuestro Señor.
los que se están encomendando, serán los que están en el incendio. Ahora sí, bomberos, vamos al camión. Por fin. Hey, ¿quién tiene las llaves del camión? No me la creo. Señor, tenemos que contarle algo. ¿Qué? Creo que nos robaron las llaves del camión. Me cago en la hostia, otra vez subieron mujerzuelas al camión. Oigan, ¿dónde se fueron los nuevos? Primo, ¿en serio nos vamos a ir en bus? Sí, primo, al menos les pude sacar la dirección. Oigan, a mí me da mucha pena subirme al bus, con el traje. Loco Brian, eres bombero, debería darte orgullo. Guay, pero la gente nos va a ver raro. Tranquilo, loco Brian, ahorita vas a ver cómo lucir el traje. Oye, ¿usted acaso es bombero? No, voy a una fiesta de disfraces. ¿Fiesta de disfraces, en enero? Sí, ¿cómo la ve? Señorita, ¿por qué se me queda mirando así? Hey, morra, ¿cómo ves mi traje? No sé, ¿bien? Soy bombero de profesión. Oye, ¿a qué fiesta de disfraces vas? ¿Eh? Señorita. Oiga, aquí está mi tarjeta de bombero. ¿Tarjeta de bombero? Márcame, soy experto en calmar el fuego de la pasión. Niño tonto, ¿por qué le pegaste al televisor? No sabía que iba a explotar, maná. Échale agua al fuego. ¿Será esa casa, primo? Pues es la única que está echando fuego, seguro que sí. Primo güey, la neta está muy caliente este asunto, mejor no le entro. Primo, tenemos que entrar. ¿Y si me quedo a vigilar aquí que todo salga bien? Primo. Por la madre. Loco Brian, busca agua, nosotros entraremos a salvar a los que estén dentro. Ok. Esta es la puerta trasera, vamos a entrar. La santa madre. Primo, camina con cuidado. Primo, la puerta. No puede ser, eso significa que quedamos encerrados aquí. Primo, ahora sí la regamos con R, de regada. No tenemos tiempo para lamentarnos, vamos a buscar a los que viven aquí. Señor, guay, necesito agua. Claro, no tengo una botella, te la regalo. Guay, muchas gracias, pero creo que necesito un poquito más. Ah, bueno, en esa dirección creo que podrás encontrar más. Ok, gracias. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi guapura? ¿Qué haces, Emma? Ah, estás viendo Dora la Exploradora. Oye, Emma, ¿y dónde está mi guapura? Ah, sí, es verdad, entró a trabajar de bombero. Por la coche de la lora, seguramente está en peligro en este momento. Primo, peligro, estamos en peligro. ¿En serio, en peligro? ¿Por estar encerrados dentro de una casa en llamas? Primo, deja el sarcasmo, güey, esto es regio. Primo, pues no toca más que seguir adelante y salvar a los que estén aquí. Vamos, primo, con cuidado. Esta técnica tuya de arrastrarnos en el suelo es buenarda. Gracias, primo. ¡Auxilio! ¿Oíste eso? Fue en el segundo piso. ¿Serán los espíritus de los que estaban en esta casa? Mejor no subamos. Primo. Sí, ya sé, tenemos que arriesgar la vida, salvar la gente, morir como héroes, y bla, bla, bla. Exacto. Mira, primo, un extintor. ¿Qué es esa cosa, güey? Un extintor. ¿Y para qué sirven? ¿Cómo? ¿Acaso no sabes para qué sirven? Pues no, güey. Se supone que tendrías que tener uno de estos en tu casa, primo. Güey, soy de México. Ah, tienes razón.
Señor, véndame mucha agua, por favor. Claro que sí, están en el pasillo 5. Guay, espero que con esto alcance para el incendio. Cóbreme rápido, señor. Oye, haz fila. Pero señor, tengo una emergencia ahora. Más te vale que hagas la fila, ¿o quieres que te dé una paliza? Guay, no. No puedo creer que mi guapura sea tan tonto para quererse morir antes de casarse conmigo. Ya vengo, Emma. Primo, ayúdame a extinguir este fuego. Primo. ¿Un? ¿Qué carajos haces, primo? Estaba viendo si no hay personas en el refrigerador. Primo, ¿en serio estabas comiendo? Es que primo, podría ser mi última comida, güey. ¡Auxilio! ¿Oíste, primo? Vamos arriba. ¡Carajo! ¡Ay, mírame, mi mamá se quedó atrapada en mi cuarto! ¿Estás bien, niño? Sí, pero mi mamá necesita ayuda. Primo, mira, nos está cayendo más fuego. Demonios, lo extinguiré. No, se acabó el extintor. Vamos a morir todos. Vengan por aquí. Espero llegar a tiempo. Ángela. ¿En dónde es el incendio? Ayuda. Señora, salte. No puedo, tengo miedo. Primo, güey, ¿cómo bajamos a esa doña de ahí? No sé, primo, ¿no tienes alguna idea? A ver, dame chance. Doña, no quiere un taquito. No soy un perro idiota. Menos mal llegamos. Señor. Así que ya están ustedes aquí. ¿Trajeron el camión? No encontramos las llaves. ¿También los bomberos son inútiles? Ey, aquí no pueden estar los civiles. Tampoco los boludos, y mírate aquí. Boludo. ¿Puedes lanzar estas cosas arriba de la casa? Ok. ¿Qué estás planeando? Hacer tu trabajo. Oye, ¿de dónde sacaste tantos extintores? Ángela, ¿tú hiciste esto? Guapura, ¿estás bien? Ángela, güey, gracias por salvarnos la cola de una buena quemada. Guay, Ángela, ¿qué haces? Abrazarte. Hay niños viendo, mejor suéltame. Te salvé la vida, así que te aguantas. Sí, primo, te aguantas. ¿Eh? Guay, ¿por qué me pega a Aras? Por arriesgar tu vida. No puedes pegarme, eso es maltrato. Morra, pégale otra vez, porque también arriesgo mi vida. Por un carajo. No, Ángela, no voy a dejar de ser bombero. Si dejas de ser bombero, te daré $1,000,000. Ala, como que eso de ser bombero ya está pasado de moda, ¿no, primo? Ángela, ya te dije que quiero trabajar. Pero el mundo se consume en dinero, aprende algo dinero. ¿Qué? No, nada. Bueno. No vas a dejar de ser bombero, ¿cierto? Ahorita no, joven. Ok. Primo, ya la volviste a regar, güey, y aparte dejaste ir una buena lana. Ya te dije, primo, que no me gusta el dinero que no me he ganado. Bueno, muchachos, los felicito por lo de ayer, son la hostia para esto de ser bomberos. ¿Y usted dónde estaba? Ah, yo estaba haciendo un plan. Bueno, ya suéltelo de una vez. ¿Qué? ¿De qué hablas? Esta es la parte del video, donde nos dejan en suspenso a todos. No sé de qué hostias hablas, no tengo nada que decir. Ay, menos mal, creí que algo iba... Por cierto, esta es la nueva.
Trabajamos de bomberos, nos quedamos atrapados en una casa, Ángela nos salvó, ¿y ahora? Ángela, ¿qué haces aquí? ¿Otra vez me vas a acosar en el trabajo? ¿Qué? Yo nunca te he acosado. Ángela, ese chiste fue peor que los que cuenta mi primo. Hey, ¿qué pasa con mis chistes? Nada, nada, que creo que los extrañan. Ojo, puede ser pa. Mira, Ángela, lo único que te voy a pedir es que no me perturbes la tranquilidad. ¿Qué? Nada, se me olvidó con quién estaba hablando. Bueno, como esto de ser bomberos es cosa de ver cuando agarra fuego algo, por el momento no tenemos nada que hacer. ¿Y si vemos Netflix? Creo que voy a limpiar mi cuarto. Ángela, ¿qué haces aquí? Viéndote limpiar. ¿Y por qué? ¿Y por qué, no? Bueno, supongo que no tiene nada de malo. Ángela, ¿qué haces? Estoy practicando. ¿Por qué? Porque soy bombera y tengo que practicar con esta cosa. Me refiero a por qué practicas aquí. No te preocupes, si yo aprendo rápido. Ay, perdón. Carajo, Ángela. Entonces así es como los mexicanos conquistaron América. ¿No fueron los españoles? Esa es la versión para niños, güey. Oye, guapura, ¿estás enojado? No, para nada, me gusta que me tiren hielo en la cara. ¿Quieres que te caliente? Sí, prende la calefacción. Uf, qué bueno, aquí no huele a miados, como en la cárcel. Compadre, menos mal los dejaron salir de la cárcel. No recuerdas lo que pasó, ¿verdad? Entonces ustedes fueron los que entraron a robar a la casa de esos tipos. Si fuimos, ¿por qué o qué? Libérenlos. ¿Qué? Pero si aún nos faltan como 10 años de sentencia, no puedo creer que... Perfecto, ya era tiempo. ¿Porque el alcalde nos habrá dejado salir de la cárcel? Lo importante no es por qué, sino que lo hizo, dale gracias a este gobierno corrupto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estoy que me lleva la fregada, ¿sabes? Ay, ¿y qué quieres hacer, compadre? No sé, tengo ganas de destruir cosas. Compadre, no me digas que quieres volver a la cárcel. No, esta vez no nos van a descubrir, estoy seguro. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si iniciamos algún incendio? ¿Incendio? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Y si mejor buscamos trabajo? ¿Tú crees que después de estar en la cárcel vamos a intentar ser ciudadanos de bien? Si no, ¿para no volver a la cárcel? Pues no, yo estoy descontrolado. Dios santo. Bueno, compadre, ¿y cómo vamos a hacer ese incendio? ¿Nunca has jugado GTA? La verdad no, no si tengo oficio. Bueno, ahora verás. ¿Qué pasó, borracho? Andas en la fiesta. ¿Me regalas una moneda, tío? Hostias, estoy bien borracho. ¿Qué quieres hacer con este borracho? Ey, ¿por qué me quitas mi trago? Ya fue mucho trago, perro. Tienes que buscar a Cristo. Toma esto. ¿Una Biblia? Sí, deja el trago y busca al Señor sinvergüenza. ¿De dónde sacaste esa Biblia? Se la quité a un tipo en la cárcel. ¿Y qué vas a hacer con esa botella de alcohol? Solo le ponemos un trapo, y listo, es un explosivo. Tío, ¿vas en serio con lo del incendio? Claro que sí, vamos a armar desastre, tío. Vaya, estoy cansado de que nunca pase nada, en este hospital, ojalá pasara algo como en las películas, sería divertido.
No. Compadre, ¿estás loco? ¿Cómo vas a incendiar el hospital? Ahí tiene un niño. Tranquilo, compadre, estamos en enero, y en enero nadie se enferma. Enfermera, hay un incendio. ¿Qué incendio? Necesitamos llamar a los bomberos. Hola, buenas. La tuya por si acaso. ¿Qué? ¿Un incendio en el hospital? Bueno, muchachos, otra vez se volvió a prender fuego alguna cosa, y esta vez fue en el hospital. Ya sabemos, vámonos súper rápido. Primero vamos a echarnos la oración. Por la madre, hay gente en peligro en el hospital. Tranquilo, estamos en enero, y en enero nadie se enferma. ¿Qué? Bueno, ahora sí, subamos al camión. ¿Esta vez no perdieron las llaves? No es tiempo de chistes. No era chiste, de hecho los creo capaces de eso, y más. Bueno, creo que este es el edificio. Vaya, sus habilidades deductivas me sorprenden. Jaja, desde aquí vamos a ver el show. ¡Compadre! ¿Qué pasa, compadre? Te veo bien sudado. ¿Esa no es la chica que nos hizo sufrir un infierno? ¿Cuál? Vámonos a la chingada. Nada de eso, compadre. ¿Y entonces qué vamos a hacer, compadre? Nos vamos a desquitar. ¿Qué? Enfermera, menos mal que en estas fechas nadie se enferma. Trae otro cubo de agua. Hey, ustedes. Nunca los he visto hacer nada. Somos de relleno, no hacemos gran cosa. Pues tengo entendido que hay personas atrapadas en el tercer piso, pongan una banda elástica en dado caso que tengan que saltar. ¿Y si mejor nos quedamos en el fondo quietos? Que no. Esta vez tenemos que llevar extintores, digo, hay que usar la lógica de vez en cuando. Venganza, venganza. Compadre, ¿estás loco? ¿Cómo nos vamos a meter con esa fiera? ¿Quieres que nos vuelva a hacer picadillo? Tranquilo, compadre, esta vez iremos por el camino seguro. ¿Camino seguro? Nos retiraremos por ahora, y nos iremos a planear nuestra venganza. ¿Y cómo nos vamos a ir? Si salimos de aquí nos van a ver. Tranquilo, ahí viene nuestro transporte. Bueno, el hospital es grande, tenemos que dividirnos para cubrir más terreno. Ey, no, yo quiero ir contigo. No. ¿Por qué? A su mecha. Porque es mejor ir separados, corremos menos riesgos. Está bien. Pero si te pasa algo, te vuelvo a pegar. Te voy a terminar denunciando. Demonios, si hubiera venido Ángela conmigo, mi vida correría el doble de riesgo. Gracias, Virgencita, parece que por este lado donde ando, no hay fuego ni ningún pedro. ¿Qué es eso? ¿Un mal espíritu? Creo que hay alguien por aquí. Ay, 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 estoy muy enfermo. Ala, ¿no que en enero no se enfermaba nadie? Pero, ¿quién eres tú? Soy un bombero, güey. ¿Bombero? Aguanta, ¿estás bien? Pues no, tengo una terrible enfermedad. Ala, ¿y qué enfermedad? No sé, pero estoy así después de comerme un murciélago. ¿Murciélago? Ala, eso sí está regio, dame la mano, compa.
ahí, está saliendo humo de esta zona, espero que no haya nadie. No puede ser, un incendio. ¿Estás bien? ¿Qué demonios está pasando? Al parecer se incendió el hospital. ¿Qué? Pero no entres en pánico, todo está bajo. Ay, no. Respiración de agua, cuarta postura. Gran extinción de fuego. Oye, tienes que dejar de ver tanto anime. Creo que ya no hay fuego en este lugar. Enfermera, creo que es nuestro fin. Eso parece. Enfermera, antes de morir, quiero decirle algo. ¿Qué quieres decirme? Ay, ¿qué pasa? Estoy enamorado de usted, enfermera. Pero, ¿qué está diciendo? Enfermera, mi amor por ti quema con la intensidad de 1000 soles. Ah. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. ¿Qué estás diciendo, enfermero? Ángela, ¿qué haces aquí? Ah, eres tú. ¿Llegaste a rescatar Noos? Ey, arruinaste el momento. ¿Cómo? Estaba confesándole mi amor a la enfermera. Ah, vaya, vaya, los encontré en el momento recolino. Ay, no, 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 no. Si logro hacer que esta chica esté con otro, ¿se va a olvidar de mi novio? ¿No soy tu novio? Ay, porque estoy pensando esto. Porque sí. Ay, no, bórrense pensamientos, bórrense. Ángela, ¿te pasa algo? Vaya, nunca pensé que mi último amigo sería un bombero mexicano. Fierro pariente, cuando te peles, me saludas a mi abuelo Santiago y a mi tía Lupe. Ahí le dices a mi primo Ramón que me quedo a deber 5 varos, que bien se hizo el güey. Hostia. Tranquilo, compa, ahí en el otro barrio está mi tía Lupe, ella se sabe hacer unos tacos, que uff, papá, deliciosos. ¿Tacos? Ahora que lo pienso, creo que nunca los he probado. En mi vida. Jeje. ¿Pero qué carajos te pasa, vato? ¿En qué mundo vives, loco? ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que nunca probaste los tacos, güey? Pues, nunca me llamaron la atención. Bueno, creo que llegó el momento de partir. Ahí. ¿Por qué me pegas? Estás bien tarugo si crees que te voy a dejar calaquear sin que te eches un taquito. No, gracias, jeje. Mi momento ha llegado. Cuídate. Ya parale, cabrón. Déjame morir tranquilo. Ni madres, vato. Te tragaste un pinche murciélago y no te quieres echar un taco. Tú lo que estás es bien baboso. ¿Cómo ven a este sinvergüenza, que se quiere pelar sin comerse un taco siquiera? Déjame en paz. Si este video llega a 12.000 likes, le meto un taco en el hocico a la fuerza.